Traemos un nuevo vídeo tal y como prometimos. Vamos a hablar de la seguridad en dispositivos móviles, pero antes de nada quiero hacer una pregunta y que pauséis el vídeo si podéis para respondérmela aquí abajo en comentarios, ¿vale? Vamos a ello. La pregunta sería si veis importante o necesario, como lo queráis decir, tener seguridad en el dispositivo móvil o en una tablet. Bien, espero que hayáis participado en los comentarios. Claro que es importante y es necesario, para mí ambas. Hoy en día, un dispositivo móvil es prácticamente un ordenador de bolsillo, ¿vale? Es un ordenador de bolsillo. Dicho a modo bruto, ¿vale? O sea, desde el móvil hacemos llamadas, tomamos fotos, enviamos emails y los recibimos. Navegamos por internet usando los navegadores que se usaban o usamos hoy en día también en ordenadores, los mismos. Realizamos operaciones bancarias, miramos la cuenta del banco, conectamos con las redes sociales, y así un sinfín de acciones que me podría pasar durante horas y horas enumerando. Entonces, un móvil de gama media hoy en día tiene la capacidad en componentes, en el hardware, en cómo se monta el móvil, mayor que un ordenador portátil de hace más o menos 5 años, ¿vale? Hoy en día los móviles llevan 6-8 GB de RAM, llevan un procesador a 2.5 GHz, es que son portátiles de gama baja perfectamente, ¿vale? Pero en el bolsillo. Poniendo esta información sobre la mesa, me gustaría que respondieseis, si queréis o os apetece participar, en la encuesta que os va a aparecer aquí arriba, de si veis necesario tener un antivirus en el móvil. Vale, a quien votase que no, por favor, me gustaría pediros que me dejarais aquí abajo en los comentarios el por qué, pues me gustaría conocer vuestra opinión, simplemente. Yo personalmente tengo instalado en todos los dispositivos un antivirus, en cada uno de los que tengo personales. No es una seguridad 100%, pues ese concepto en seguridad informática no existe, o sea, la seguridad 100% no existe, ¿vale? Es una quimera. Pero sí tenemos una primera barrera preventiva con la cual nos hace estar más seguros, ¿vale? Las marcas de antivirus venden a particulares licencias por paquetes de número de dispositivos. 5, 10, 3, 15, 20... eso depende de cada marca. Ya no se venden solo para el ordenador, pues ya tienen versiones móviles, versiones para iOS, versiones para tablets. Entonces, dependiendo de la marca, tiene su propia política de ventas. Yo personalmente recomiendo la que utilizo desde hace años, que es Bitdefender Total Security. Es multiplataforma, vale para Android, vale para iOS. De hecho, tenéis unos vídeos en mi canal que ahora os enlazaré aquí y en la descripción del vídeo justo debajo para poder ver cómo instalarlo en un Android y cómo configurarlo y usarlo, ¿vale? Aquí abajo, en la descripción del vídeo, podréis encontrar el contacto para solicitar información, al igual que aparece ahí, justo en el lateral de la página, con la cuenta YouTube o Instagram, y os podré proporcionar más información acerca del antivirus para móvil o algún consejillo, algún tip que próximamente podremos hacer algún vídeo. Si os interesa, me dejéis en comentarios la sugerencia, ¿vale? Por cierto, no te olvides de dar amor al vídeo con un like o de suscribirte al canal si te ha gustado. Podrás mantenerte al tanto de las novedades y si quieres seguir informándote o te apetece que realicemos algún vídeo de alguna consulta que tengas, por favor, déjanos abajo el comentario con la propuesta que te responderemos lo antes posible, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.